Vamos a continuar con el tema de epidemiología y terminar los contenidos básicos de epidemiología para aplicarlos a los conceptos de bioseguridad. Recordamos entonces que John Snow fue quien terminó de definir el formato de investigación sobre las enfermedades que hoy entendemos como epidemiología, que resulta de analizar los casos, sacar las proporciones de enfermos, las proporciones de muertos, las proporciones de sobre una población total expuesta a una enfermedad, a un agente infeccioso, y analizar esos datos en función del tiempo y de las cuestiones geográficas, de las distribuciones en el espacio, ¿no? Para ver qué factores ambientales podrían estar participando en la transmisión de una enfermedad. Eso es lo que hoy conocemos como epidemiología. Lo hizo John Snow a mediados de 1800. Pensemos que John Snow hizo esto antes de que Pasteur determine la falsedad de la teoría de la generación espontánea. O sea, cuando John Snow decía este pozo de agua tiene una enfermedad, la gente que se expone acá es la que se está enfermando, todavía Koch no había determinado el método para determinar que las causas de una enfermedad es un microorganismo determinado. Todavía se pensaba que estaban las teorías miasmáticas o las teorías esotéricas. En ese marco es en el que John Snow hace esto, o sea que tiene un valor notable, ¿no? Determina la transmisión del cólera cuando todavía no se sabía mucho sobre el cólera. Simplemente él hace una asociación espacial, una asociación temporal y espacial de la ocurrencia de gente que está enferma y de situaciones o de aspectos de distribución geográfica. Todos los que se enferman están alrededor de un pozo de agua y toman agua del mismo pozo de agua. Bien. De alguna manera, lo que hizo John Snow es una cadena epidemiológica que es lo que vamos a volver lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a volver a ver es la diferencia entre pandemia y epidemia para reforzar la diferencia. La epidemia, una situación en la que aumenta el número de casos, la proporción de casos afectados, más allá de la proporción normal de casos que hay en un lugar. Vamos a poner por el caso una enfermedad que se llama leptospirosis, que está producida por una bacteria que se llama Leptospira. La leptospirosis es una enfermedad de distribución mundial. Las leptospiras tienen un vector, vamos a ver ahora en cadena epidemiológica qué es un vector, un reservorio, que son los roedores infectados. Y es de distribución mundial porque en todos los lugares del mundo hay leptospiras patógenas y hay especies animales silvestres, como los roedores de vida libre, que están infectados, no se enferman y cuando orinan eliminan la leptospira. En la comarca Viedma Patagones, generalmente ocurre anualmente algún caso de leptospira. Entonces, si el promedio, vamos a poner como ejemplo que el promedio de casos de leptospira en personas es de 2 casos al año, si en un año, en el año 2021, aparece un caso de leptospira, no estaría correcto decir que hay una epidemia, porque se presenta el número de casos, un caso está por debajo del promedio que acabamos de decir que era 2 en forma hipotética. Una epidemia sería, por ejemplo, que hayan 50 casos. Siempre hay 2 casos y un día aparecen 50 casos, bueno, tenemos más casos del promedio, hay una epidemia. La diferencia entre una epidemia y una pandemia es que la pandemia afecta a diversos países, se distribuye a través del mundo con gran facilidad y resulta imposible poder acotar la enfermedad a las fronteras de algún país determinado. Resulta muy, muy difícil.
Fíjense que la mayoría de los países cortaron los vuelos comerciales. Sin embargo, la enfermedad se siguió transmitiendo. Bueno, quedó gente viviendo en otros países o paseando, le cortaron los vuelos comerciales, esa gente se pudo haber infectado. Viene al país repatriada con vuelos no comerciales o con vuelos controlados, va a zonas de... Sin embargo, las fronteras no solamente son los aeropuertos, en las fronteras circula gente caminando y a veces es difícil de controlarla. Cuando cortaron los vuelos, mucha gente que quedó en el exterior, en el caso de Argentina, empezó a viajar a Brasil, que Brasil no había cortado los vuelos, y empezaron a ingresar por la zona de Iguazú de manera peatonal, y de ahí se tomaban un ómnibus y venían en ómnibus. Ahí, bueno, esto para el caso del coronavirus, ¿no? Como ahí tienen la imagen de un mapa de un centro de estudio de una universidad, si no me equivoco, es de Massachusetts, que tiene acceso a toda la base de datos del mundo, recopila la base de datos del mundo y arma una estadística mundial, como es una pandemia, una estadística mundial, país por país, día a día. Número de casos, número de muertos, número de infectados. A eso llamamos pandemia. La diferencia entre pandemia y epidemia es que la pandemia no respeta países, se difunde rápidamente por países. Entonces vamos a ver ahora un poco, vamos a hablar de cadena epidemiológica, qué es lo que hizo John Snow con el caso del cólera. Y es lo que debemos hacer cuando estudiamos una enfermedad o cuando estamos posiblemente expuestos a un patógeno. Si nuestra situación laboral nos expone a algún microorganismo patógeno, nosotros tenemos que entender cómo es la cadena epidemiológica natural de ese patógeno para ver de qué manera podemos cortarla, cómo podemos influir con decisiones, con medidas de contención de bioseguridad para que esa cadena epidemiológica se corte y la transmisión de la enfermedad no ocurra. Entonces, hay palabras técnicas, la epidemiología es un área de conocimiento que tiene su propio vocabulario. Fuente de infección, se entiende por fuente de infección al nicho, al organismo en el cual un agente etiológico, un agente patógeno, infecta y se multiplica y luego es eliminado ese agente infeccioso a partir de este organismo infectado. Para el caso del coronavirus, una fuente de infección es una persona infectada de coronavirus. Y esto lo queremos extrapolar al área de la agronomía. También le podemos hacer un paralelismo con las plantas. Esto también está bueno que lo vemos con las plantas. Y ustedes van a tener un ejercicio práctico, un trabajo, una revista en la que hay una enfermedad que afecta a una planta de interés agrícola, en la que hay fuente de infección, vector, reservorios. Y ustedes van a tener que identificar todos estos puntos de la cadena epidemiológica, que vamos a hablar particularmente para el coronavirus, porque es lo que nos está preocupando, pero esto se extrapola a otros ámbitos. También estaría bueno que cada vez que se expongan a algún riesgo, a algún trabajo en un campo, un trabajo con animales, un trabajo con alguna posible fuente de infección, tengan la actitud de estudiar cuál es la cadena epidemiológica de ese posible patógeno y ver de qué manera ustedes pueden prevenir una infección. Entonces, en una cadena epidemiológica, básicamente serían todos los sucesos que ocurren para que un microorganismo pase desde la fuente de infección hacia un hospedador susceptible sano. Entonces, si la fuente de infección es un organismo infectado, ese organismo infectado por un agente etiológico de una enfermedad
ese agente etiológico, ese agente infeccioso tiene que salir. Entonces hay algo que en epidemiología se define como puerta de salida. La puerta de salida es la vía natural a través de la cual ese agente infeccioso sale de la fuente de infección. Para el caso del coronavirus, como el coronavirus genera una infección en la faringe, en la laringe, puede generar algo de rinitis, algo de inflamación en la nariz, pero básicamente la inflamación es en la faringe, por eso es faringe y laringe, por eso es una tos seca. El primer signo que aparece es la tos seca. Ese es el ciclo más leve del virus. Puede ser que el virus haga ese ciclo y nada más. O puede ser que el virus, después de dar tos, se multiplique en la zona de la faringe y laringe y a través de la sangre o a través de la mucosa se dirija a los pulmones y genere otro ciclo de multiplicación en las células de los pulmones, generando una neumonitis, una inflamación de las células de los alvéolos. Esa inflamación va a tapar a los alvéolos, que es donde tiene que estar el oxígeno, intercambiando gases. El alvéolo se intercambian gases con la sangre capta oxígeno y libera el dióxido de carbono. Bueno, si ese alvéolo está lleno de líquido inflamatorio, ese intercambio no ocurre y la persona muere por asfixia, ¿no? Pero entonces, básicamente, la puerta de salida, si el virus se multiplica en las vías respiratorias altas o las vías respiratorias bajas, la puerta de salida sería la exhalación. Entonces el virus sale por la boca o sale por la nariz, sale con estornudos o sale con las gotitas de efluje. Cuando hablamos, emitimos unas pequeñas gotitas que no las podemos ver, son microscópicas. Y básicamente hay dos tipos de gotitas. Hay unas gotitas un poquito más grandes que se suspenden en el aire, pueden llegar a trasladarse hasta 1 metro o 2 metros, depende el volumen con el que hablamos, depende de la anatomía de nuestra boca, depende la forma en la que pronunciamos algunas letras, como la letra F, la letra S, la letra T, la disposición de nuestros dientes, si tenemos alguna pieza dentaria faltante, entonces pronunciamos la letra T y nos falta un diente, por ahí van a salir más gotitas, ¿no? Entonces tenemos unas gotitas grandes y unas gotitas más chiquititas que parecen un aerosol. Las gotitas grandes se mantienen en el aire y al metro, 1 metro y medio, 2 metros de distancia caen. Las otras gotitas más pequeñas se mantienen en el aire, pueden estar horas en el aire y pueden trasladarse hasta 6, 8 metros, depende de las corrientes de aire, ¿no? Pero pueden estar mucho más tiempo en el aire. Entonces, ¿por qué es importante para la epidemiología estudiar en una cadena epidemiológica la puerta de salida? Porque si yo quiero cortar la cadena epidemiológica, bueno, si yo sé que hay fuente de infección y bloqueo la puerta de salida, puedo evitar que la cadena continúe. Ese es el motivo por el cual es obligatorio actualmente que todos usemos barbijo. La fuente de infección para el coronavirus sería una persona infectada. Hace poco, hace relativamente poco, un mes más o menos, se demostró que hay casos infectados, gente infectada, sin sintomatología y sin enfermedad, que elimina virus. Entonces, si solamente eliminase virus la gente que tiene fiebre, que tiene signos respiratorios, solamente sería una fuente de infección peligrosa la gente que está enferma clínicamente con signos. Esa gente estaría hospitalizada, estaría en su casa y la gente normal que no tiene fiebre sería inocua, no sería riesgosa. Pero habiéndose demostrado que este virus tiene la capacidad de infectar a una alta proporción de gente sin generar enfermedad, esa gente va a eliminar las gotitas cuando habla. Y va a eliminar el virus, pero al no tener signos no tiene la apariencia del peligroso. Y va a eliminar y va a contagiar a otra gente. Y dentro de esa nueva gente que se contagie, quizás el virus genera un ciclo peligroso. Entonces, bloqueando la puerta de salida de todos los posibles infectados,
se espera que se controle la enfermedad. Los países que implementaron el uso de barbijo obligatorio a toda la gente tienen las menores tasas de infección de este virus. Países como la República Checa tienen una tasa de infectados muy baja y una tasa de muertes muy baja, precisamente porque todo el mundo fue obligado a usar barbijo. Entonces yo tengo un barbijo. El barbijo tiene que proteger la boca y la nariz, dos cosas, ¿no? Ese barbijo, si yo elimino gotitas y soy un infectado sin sintomatología, las gotitas van a quedar en el barbijo. Yo voy a comprar pan y hablo con la gente, las gotitas van a quedar en el barbijo. Cuando llego a mi casa, me saco el barbijo, lo lavo, elimino el virus, lo cuelgo al sol y se acabó el problema. De esa manera puedo contener el virus. En realidad es una manera eficiente pero incompleta. ¿Qué pasa si yo tengo el barbijo puesto, estoy en la cola del supermercado y hago así, me pica me rasco por abajo el barbijo, me pica, me llevo la mano a la boca, me vuelvo a acomodar el barbijo, me llevé el virus a la mano? Entonces saco la tarjeta, el cajero agarra la tarjeta, la pasa por el postnet, me da la lapicera, firmo el ticket y me voy. Yo llevé barbijo, cumplí la ley, pero contaminé la lapicera, contaminé la tarjeta. Entonces se supone que no deberemos llevarnos las manos a la boca o a la nariz, o cada vez que llevemos la mano a la boca o a la nariz, deberemos desinfectarnos las manos con alcohol o con lavarnos con jabón. Entonces, fíjense la importancia de ver la puerta de salida para poder tener medidas de contención. Bueno, para la epidemiología hay un término que es la vía de transmisión, que nos habla de cómo se vehiculiza ese agente infeccioso desde la fuente de infección hacia el hospedador susceptible para poder infectarlo, ¿no? Esa vía de transmisión puede ser de tipo directa o indirecta. El ejemplo más claro, que nadie va a tener dudas, de las enfermedades de transmisión directa son las enfermedades de transmisión sexual. En las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas, mal llamadas venéreas, digo mal llamadas venéreas porque es un término de tipo machista. Veneria viene de Venus y la denominación de enfermedad de veneria asume que el contacto de un hombre con una mujer puede hacer que esa mujer le transfiera una enfermedad al hombre. Venus era la diosa del placer, pero era mujer. Entonces, tradicionalmente una enfermedad de veneria es una enfermedad que te pueden transmitir las mujeres. Bueno, eso es una nomenclatura que habría que erradicar, por eso yo hablo de enfermedades de transmisión sexual y la bibliografía científica habla de enfermedades de transmisión sexual y no de enfermedades venéreas. Pero bueno, estas enfermedades requieren el contacto directo, el contacto íntimo entre una persona infectada y un hospedador susceptible. Ese es el mejor ejemplo de enfermedades de transmisión directa. Tiene que haber un contacto directo. Existen otras enfermedades que tienen transmisión indirecta. Bueno, ¿qué pasa con el coronavirus? El coronavirus se puede transmitir de forma directa, así como de forma indirecta, de cualquier forma. Entonces nos tenemos que remitir a lo que vimos en el primer video de epidemiología, donde vimos algunas características de los microorganismos, de los agentes etiológicos de enfermedad, de los agentes patógenos, y vimos la contagiosidad. Bueno, la contagiosidad es la capacidad para difundirse rápidamente en una población. El virus del el coronavirus, el COVID-19, el responsable de esta enfermedad, es altamente contagioso, entre otras cosas, porque se transmite tanto de manera directa como de manera indirecta. Entonces vamos a hablar un poquitito de cada una de estas formas de transmisión. Dentro de la transmisión indirecta tenemos las gotas de fluje. Bueno, las gotas de fluje es algo que hablé recién cuando... Cuando hablamos, sin querer, emitimos unas gotitas muy pequeñas, algunas son un poquito más grandes que las otras, en los dos casos son gotas imperceptibles a la vista,
Las más grandes se volatilizan y viajan a 1 metro o 2 metros de distancia y caen. Hacen como una parábola y caen. Y lo que hacen es contaminar las superficies donde cayeron. Las más pequeñas se pueden mantener en el aire suspendidas un par de horas. Y acá, a diferencia de contaminar una superficie, lo que dejan contaminado es el aire. Eso es importante para, lo vamos a ver dentro de un rato. Pero bueno, las gotas de flujo. Es una forma de transmisión indirecta. Otra forma de transmisión indirecta es a través del agua y los alimentos. Hay enfermedades que se transmiten a través del agua o los alimentos. Algunas enfermedades se transmiten exclusivamente a través de los alimentos. Son las enfermedades de transmisión alimentaria. Sintéticamente uno dice las ETA, enfermedad de transmisión alimentaria. Se plantea que el coronavirus potencialmente podría transmitirse por alimento en el caso en que el manipulador de alimentos está infectado, no tenga buenas prácticas de manipulación y le transfiera el coronavirus al alimento. Imaginemos un carrito de la costanera, una persona infectada, asintomática, no tiene fiebre, no tiene signos, se cree que está sana, no tiene nada que le haga sospechar que está infectado, abre el carrito, vende pancho, hamburguesa, arma las papas fritas, los panchos. Y como la municipalidad lo obliga, se pone un barbijo y una cofia y guantes. Entonces uno dice, ah, está seguro, sí, está seguro, pero la persona que está en el carrito transpira, hace calor, entonces de repente transpira y se saca el barbijo, se seca, se lava la cara y se vuelve a poner el barbijo. En esa manipulación se puede contaminar los guantes. Imaginemos que se lava la cara, transpirada, se vuelve a poner otro barbijo, se saca los guantes porque se los pudo haber contagiado y se pone otro barbijo, pero quizás se secó la cara con una toalla y esa toalla ahora quedó contaminada. O cuando se saca los guantes, los apoya en la mesada antes de tirarlos en una bolsa, o con la mano contaminada de haberse sacado los guantes, agarra una bolsa para tirar la tapa del tacho de basura, los tira los guantes en el tacho de basura. Se pone guantes nuevos, pero la tapa del tacho de basura ahora quedó contaminada. Entonces ahora tiene el barbijo nuevo, tiene los guantes nuevos, pero la tapa del tacho de basura quedó contaminada. Entonces después prepara unas papas, pela las papas, agarra la cáscara de la papa, agarra el tacho de basura, tira las papas con los guantes nuevos y ahora se contaminó. Porque con los guantes nuevos tocó la tapa del tacho de basura que había quedado contaminada cuando agarró ese tacho con los guantes viejos contaminados, ¿se entiende? Entonces, potencialmente el coronavirus no vive mucho tiempo en el ambiente. Hay microorganismos, los típicos microorganismos que se transmiten por alimento, sobreviven en el alimento mucho tiempo, mucho tiempo. En el caso del coronavirus, sobrevive en el ambiente días, 1 o 2 días, en el alimento lo mismo. Lo que pasa es que cuando a mí me sirven un pancho o una hamburguesa, yo me la como al toque antes de que se enfríe. Entonces, desde ahí existe la posibilidad de que el alimento manipulado por una persona infectada, pueda vehiculizar este virus. No es la mayor vía de transmisión, no es la vía de transmisión en la que la mayoría de la gente podría infectarse, pero potencialmente existe la posibilidad de que el agua y el alimento pueda vehiculizar el coronavirus. Otra vía de transmisión que sí para el caso del coronavirus o para el caso del virus de la gripe es muy importante son los vectores inanimados o fomites. Se llaman fomites a aquellos objetos inanimados que pueden estar contaminados por el virus y nosotros, tomando contacto con ese objeto inanimado, podemos contaminarnos. Yo puse la imagen de un mate porque es lo más directo y lo más elocuente. Si el virus genera una multiplicación en las vías respiratorias altas y la puerta de salida es la boca y la nariz, cuando yo tomo un mate, contamino la bombilla. Yo cebo un mate, al toque de haber tomado mate, le doy mate a otra persona y esa otra persona
toma contacto con su mucosa de la boca, con la bombilla contaminada, de esa manera se puede contaminar. Planteo esto porque para nuestra cultura el mate es un compañero tan fiel como un perro. Desde el año 2011 que doy clases en la Universidad de Río Negro y todas las clases siempre hay alumnos cebando mate y durante la clase, profe, quiero un mate, sí, cómo no. Y después de hablar un rato, sienta bien tomar un mate y bueno, esa es una práctica que particularmente yo tengo que limitar. Y los invito a ustedes a que también tengan que limitar esta práctica. Porque para el caso del coronavirus hay gente infectada asintomática. Clínicamente está bien, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna apariencia de estar enfermo, pero el virus está multiplicando en su garganta y lo elimina por la saliva y los puede infectar. Y ustedes, una vez infectados, quizás también asintomáticos, pueden llevar el virus a su casa y transmitírselo a alguien en el cual el virus pueda dar un ciclo grave de enfermedad. Entonces, después vamos a hablar un poquitito más sobre los vectores inanimados, pero el tema del mate es emblemático porque es inmediato el contacto. Pero los picaportes de la puerta, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la llave del auto, la llave de la casa, el celular, la ropa, las zapatillas, una gorrita, los lentes, pueden ser vectores inanimados. Imagínense, yo tengo, ahora estoy usando lentes para ver un poquito mejor la pantalla donde hay un software que estoy aprendiendo a manejar para pasarles este video. Entonces imagínense que yo tuviese este virus de manera asintomática, el lente se me cae, entonces voy al técnico óptico y le llevo el lente en el que estuve trabajando hoy, después de dar la clase, después de tocarme, agarro esto y este lente puede estar contaminado y el técnico óptico agarra los lentes, se pone a trabajar sobre el tornillito, etcétera, y no lo ve a esto como un objeto. Porque yo voy a la óptica con el barbijo y le dejo esto en un sobrecito. Él lo agarra y trabaja bien. Entonces este lente podría ser un fomite, podría ser un vector inanimado. Después hay otro tipo de vectores que son los vectores animados, los vectores vivos. Para el caso de coronavirus no se ha demostrado, para el caso de este coronavirus, no se ha demostrado que los vectores vivos tengan importancia, pero para otras enfermedades los vectores vivos son fundamentales. Por ejemplo, el dengue. El dengue se transmite exclusivamente por mosquito. No hay posibilidad de que una persona con dengue le transmita el dengue a otra persona solamente por compartir un ambiente o por tomar un mate o por hablar o viajar en el mismo colectivo, ¿no? Hay enfermedades que se transmiten exclusivamente por vectores vivos. Y a veces no tenemos noción de la importancia de estos vectores vivos. La mayor peste que hubo en la historia, la mayor epidemia que hubo en la historia, la que más muertos se llevó, fue la peste negra, y la peste negra se transmite por vectores vivos. En el país tenemos el dengue, tenemos el chagas, que es transmitido por la vinchuca, y tenemos un montón de enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas, que recientemente están empezando a ser estudiadas, que en algunos casos generan cuadros clínicos graves y que se pueden llevar al enfermo a la muerte. Esas pulgas y garrapatas hacen su ciclo en fauna silvestre y en los ambientes naturales, y cuando vamos al campo, hacemos trabajo de campo, podemos estar expuestos a que alguna garrapata o alguna pulga se nos suba y nos pique. Y en su necesidad de consumir sangre para su ciclo de vida, nos inocule alguno de estos microorganismos. Así que no es para generar pánico, simplemente para decir cuando se estén haciendo realizando trabajos de campo, lleven buen calzado y lleven ropa de pantalón largo, de manera que se le dificulte a un vector vivo, una garrapata o una pulga, subir y generar una picadura y una posible transmisión de enfermedad. Bueno, estas posibles vías de transmisión indirecta, las gotitas de fluje
o los alimentos, los vectores inanimados, los vectores vivos, van a llegar a un hospedador susceptible y van a ingresar por una puerta de entrada específica. En el caso de los vectores vivos, la puerta de entrada es la piel. Todos sabemos que el vector, el mosquito, el Aedes aegypti, pica, infectado con el virus del dengue, pica a un hospedador susceptible y le transmite el dengue. Si sabemos eso, bueno, entonces usando repelente de manera constante en zonas de alto riesgo, protegemos a esa puerta de entrada. Entonces, esa es la importancia de ver la puerta de entrada, reconocer la puerta de entrada. Para el caso del coronavirus, ¿cuál es la puerta de entrada? La puerta de entrada principal es lo que llaman la T de la cara, la mucosa de los ojos, la mucosa nasal y la mucosa oral. Si sabemos que esa es la puerta de entrada, listo, entonces nos ponemos un barbijo cada vez que salimos de casa o podemos estar en contacto con gente infectada, no sintomática, de la cual la vemos desde afuera como una persona normal y no nos daría ningún indicio para cuidarnos, sabiendo que existen infectados asintomáticos, bueno, protejo mi puerta de entrada. Mi puerta de entrada es la mucosa ocular, nasal y oral. Si me pongo un barbijo, protejo la mucosa nasal y la mucosa oral. ¿Y qué pasa con los ojos? No quedan protegidos. Yo uso lentes para ver de cerca, de lejos no. Entonces, si voy al supermercado, no me voy a poner los lentes. Entonces, mis ojos van a quedar desprotegidos. Bueno, podría usar lentes de sol o podría usar lentes neutros, o las máscaras que están planteando utilizar ahora. En YouTube hay un montón de métodos de usar máscara con los lentes o con una gorra. Puedo agarrar un folio de esos que se utilizan para hojas, enhebrarlo y que ese folio me proteja de las gotitas grandes, no de las que están en el aire. Las que están en el aire son las que voy a respirar. Las más grandes de que alguien me puede estar hablando o transmitiendo por el aire podrían llegar al ojo. O la otra alternativa es que yo me lleve el virus al ojo. Vamos a poner el ejemplo que voy al supermercado con el barbijo. Resulta que alguien que estuvo antes que yo en el supermercado anduvo viendo los paquetes de yerba a ver el precio que tenían y esa persona tenía el barbijo y tiene coronavirus, se acomoda el barbijo, tose, se rasca la nariz y vuelve a agarrar el paquete de yerba. Ese paquete de yerba quedó contaminado. Entonces yo voy con mi bolsa, agarro ese paquete de yerba, lo pongo en la bolsa, mi mano quedó contaminada. Yo estoy cuidado con el barbijo, la nariz y la boca, pero mi mano quedó contaminada porque agarré el paquete que fue contaminado por otra persona. Mi mano quedó contaminada. Con esa mano contaminada me rasco el ojo, así me pica, se metió una basurita, me llevé el virus a lo que se llama la conjuntiva ocular. El ojo tiene el globo ocular, que es la parte blanca donde está la córnea y la zona de color, ¿no? Es el sistema óptico por donde ingresan las imágenes. Está ese globo blanco, y hay como una pielcita acá en la parte interna del párpado. Esa es la conjuntiva, eso es una mucosa. Se llama mucosa a una forma de piel adaptada en la que no hay queratina. La queratina es lo que tenemos en las manos. La queratina es lo que nos protege en las manos, en la piel. Es una proteína impermeable que muchos microorganismos no pueden atravesar. Pero la mucosa, que es húmeda, no tiene queratina. Tiene menos capas y los microorganismos la pueden atravesar. Algunos microorganismos la pueden atravesar. Entonces, la mucosa de la boca, la mucosa de la nariz y la mucosa ocular son la puerta de entrada del coronavirus. Usando el barbijo, nos protegemos la nariz y la boca. Fíjense que alguna gente anda por la calle usando el barbijo, tapándose la boca y la nariz no. Porque dicen que al tapar la nariz se le empañan los lentes o que se siente asfixiado. Colocarse el barbijo en la boca solamente es como andar en moto con el casco en la mano. No, no es protector. El barbijo tiene que proteger la boca y la nariz.
Y además tenemos que proteger la mucosa ocular. Si no tenemos una máscara, tenemos que estar totalmente conscientes que no nos tenemos que llevar para nada las manos a los ojos, salvo que en el camino nos desinfectemos las manos. Para evitar esto, lo mejor es tener barbijo y máscara, las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, entonces vimos cuál es la puerta de entrada para el coronavirus. Para la vía de transmisión indirecta, pero también tenemos la transmisión directa. Podemos tener contacto directo con una persona infectada, podemos besar a una persona infectada y de esa manera podemos infectarnos. Por eso es que se plantea el aislamiento social para tratar de evitar la transmisión indirecta y la transmisión directa. Bueno, imaginemos que el coronavirus lamentablemente llegó al hospedador susceptible. ¿Qué le puede pasar al hospedador susceptible? Va a pasar de estado no infectado a estado infectado. Y una vez que está infectado, pueden pasar varias cosas. Va a haber un periodo de incubación. Ya también son palabras que tienen que ver con la epidemiología y la medicina. El periodo de incubación es el periodo que tarda el microorganismo desde que toma contacto con el hospedador hasta que manifiesta la enfermedad o los signos. En el caso del coronavirus, ese periodo es errático, no es breve, no es de 1 o 2 días, puede llegar hasta 14 días. Por este periodo de incubación prolongado es lo que obliga a que las cuarentenas sean tan largas. En el caso de la gripe, que tiene un periodo de incubación mucho más breve, o imagínense una enfermedad que tiene un periodo de incubación de un día nada más. Entonces, si llega una persona de otro país, como pasó con un docente que vino de La Gaia y va a la escuela y toma contacto con alumnos, con docentes, y esa persona, esa gente expuesta, tiene riesgo de padecer esta enfermedad, las autoridades le van a decir, bueno, haga la cuarentena. Si la enfermedad tiene un periodo de incubación de un día, ¿la cuarentena de cuánto va a ser? De un día o de 2 días, no más. Porque si la incubación es de un día y en 2 días no manifiesta la enfermedad, evidentemente no se infectó. En el caso del coronavirus, que el periodo de incubación puede llegar a 10 días o un poco más, los periodos se prolongan. Por eso es necesario que la incubación sea digamos que la cuarentena sea de 14 días mínimo, a partir de un caso declarado, o que los periodos de aislamiento de las personas que toman contacto con un infectado sean de 14 días, porque eso es lo que dura el periodo de incubación. Ha llegado una persona infectada con coronavirus al hospital de Patagones, entonces todo aquel que pudo haber tomado contacto directo o indirecto con esta persona, el chofer de la ambulancia, el que manejaba la camilla, el enfermero, el médico que la atendió, toda esa gente tiene que tener un periodo de aislamiento de 14 días, que es lo que dura la incubación. Si en esos 14 días no tiene signos, podemos asumir que no se infectaron. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? A ver, 5 segundos para pensar. Clic, 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 clic. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque ya mencionamos que existe la posibilidad de los casos asintomáticos. Entonces, si el camillero, si el enfermero, si el médico que atendió a esta persona en el hospital de Patagones, después de 15 días no tiene signo de enfermedad, no me alcanza a mí, Sergio Abate, no me alcanza para determinar que esa persona no está infectada. A toda la persona que tomó contacto le tengo que hacer un análisis, le tengo que tomar una muestra y a través de PCR buscar si el virus no está presente y esa persona no es un infectado asintomático. Recién cuando ese análisis de laboratorio me dé negativo, además de la ausencia de signos clínicos durante el aislamiento y el resultado negativo del laboratorio, recién ahí ese enfermero o ese camillero va a poder volver a su casa a trabajar
a trabajar a su puesto laboral o a volver a su casa a tomar contacto con el resto de la gente de su familia. Está claro, esta complicación que genera la situación de caso asintomático. El caso asintomático complica aún más el control de este virus y es el motivo, uno de los motivos por el cual es altamente contagiosa y se difunde muy rápidamente en el planeta. Hay un montón de gente infectada que está diseminando el virus sin tener signos y sin sospechar que esa gente está transmitiendo la enfermedad. Y Argentina no está haciendo como estrategia, no tiene como estrategia la búsqueda por método de análisis de laboratorio de gente infectada asintomática. Entonces, eso es una limitante. ¿Por qué no lo hace Argentina? No lo hace Argentina, entre otras cosas, porque para hacer estos análisis hacen falta unos kits de análisis. Esos kits utilizan reactivos que son importados y en esta situación de pandemia, muchos países, cuando empezó la pandemia en diciembre, enero, los ministerios de salud de esos países ya compraron lotes de estos insumos en gran cantidad y no hay stock. Los laboratorios que los producen en el mundo, estos kits vienen de Corea, de China, de Alemania, estos insumos no hay, están agotados. Entonces, Argentina no dispone de una cantidad importante de estos insumos, entonces se los reserva solamente para confirmar los casos con signos clínicos. Pero la gente que toma contacto con alguien enfermo y que no tiene sintomatología, Argentina lo coloca en la categoría de sano. Y en realidad podría ser una fuente de infección asintomática. Y eso es una falencia que tiene el Ministerio de Salud de Argentina para controlar esta enfermedad a falta de reactivos. Bueno, esto lo comento para que, sabiendo esto, ustedes extremen las medidas de seguridad personales, extremen las medidas de aislamiento social, extremen las medidas de cuidar la puerta de entrada, salgan lo menos posible y cuando salgan usen barbijo, máscara y cuando vuelvan a su casa se desinfecten, primero se saquen la máscara, saquen el barbijo, lo laven, mientras lavan el barbijo se desinfectan las manos y una vez que salen van a tener sus manos desinfectadas, pero todo lo que hayan tocado con las manos lo pueden haber transformado en un fomite contaminado. Entonces, con un aspersor, con alcohol al 70% o con lisoform o con agua de lavandina diluida, rocíen todo aquello que hayan tocado cuando llegaron a su casa. O, por ejemplo, la superficie debajo de su calzado. Estaría bueno también que se cambien de ropa y la ropa que tienen la pongan en una soga del exterior de la casa como para que se ventile o directamente la coloquen en el lavarropa. Bien, con esto podemos pensar que terminamos el ciclo de una enfermedad, la cadena epidemiológica. Esto también, como les comenté antes, se aplica si el foco es una enfermedad que afecta a las plantas, lo podemos aplicar a las plantas también. Hay una puerta de salida, una puerta de entrada, a veces hay vectores, y la fuente de infección sería en este momento la planta infectada. Pero dado este caso de pandemia que a todos nos preocupa, focalizamos en el caso del coronavirus. ¿Qué nos falta en esta cadena epidemiológica? ¿Cómo se originó el coronavirus? ¿De dónde viene el coronavirus? Cuando empezamos esta unidad de epidemiología y hablamos de salud y hablamos de enfermedad, vimos que más del 60, aproximadamente el 80% de las enfermedades que padece el ser humano son comunes a los animales y son zoonosis, vienen de los animales. Entonces, esta enfermedad se origina en la fauna silvestre. Entonces, todas las enfermedades tienen un ciclo silvestre y hay reservorios silvestres. A veces, las enfermedades
son netamente de tipo silvestre, circulan en el ambiente silvestre, son propias del ambiente silvestre, y lo que ocurre es que el ser humano irrumpe en ese ambiente silvestre y se infecta a través de invadir ese ambiente silvestre. Otras veces lo que pasa es que por las prácticas agrícolas, agrícolo-ganaderas, es decir, fragmentar el ambiente, disminuir las superficies de montes naturales, de espacios naturales, lo que hacemos es forzar a que estos reservorios silvestres tomen más contacto, tengan más posibilidad de tomar contacto con el ser humano. Particularmente nosotros estamos en la universidad estudiando algunas enfermedades que circulan en el ambiente silvestre inmediato, periurbano, y que podrían pasar al ser humano por contacto directo o por contacto indirecto a través de los animales domésticos. Empezamos estudiando el jabalí y ahora abrimos el juego a otras especies animales. Es un trabajo sumamente interesante y bueno, si a alguno de ustedes les llama la atención o les interesa, está invitado a participar. Pero este gráfico en realidad debería ser al revés. Fíjense que el ciclo de la enfermedad en el que hablamos del ser humano, a ver si podemos hacer esto, el ciclo desde la fuente de infección, la vía de transmisión y el hospedador infectado, el hospedador susceptible sano que se infecta, que todo lo que está en azul es lo que ocupa la mayor cantidad de esta imagen, y lo que está en verde, que es el ciclo silvestre, es lo más pequeño. Y en realidad en la naturaleza ocurre al revés. La mayor cantidad de enfermedades circula en los ambientes silvestres y es el hombre el que toma contacto con esos ambientes y se infecta. De manera directa o de manera indirecta. El hombre produce ganado en ambientes recientemente eran silvestres y acabamos de invadirlos de modificarlos, invadirlos con animales domésticos, pero hay fauna silvestre dando vuelta, reservorio de estas enfermedades, se las transmite el ganado y en el contacto nuestro con el ganado o con animales de compañía, animales de trabajo, un perro, un caballo, nos puede transmitir la enfermedad. Entonces tenemos que tener claro los reservorios silvestres son sumamente importantes y hay que tenerlos en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Pero nos faltaba, habíamos hablado que la enfermedad era una tríada, estaba el hospedador, estaba el agente y está el ambiente. Bueno, en toda esta cadena epidemiológica está el ambiente. Tiene que haber un ambiente que favorezca que esto ocurra. Entonces tenemos el ambiente macro y el ambiente micro. Entonces, yo voy a tomar solamente un dato y es la alta tasa de personal de salud infectada por coronavirus. ¿Y cómo lo explicamos? Si lo explicamos porque podemos definir como ambiente al ambiente intrahospitalario, el hospital. El hospital, la clínica, el sanatorio, donde ingresan algunos pacientes con coronavirus y como cada vez que expiran aire, eliminan coronavirus, aunque tengan un barbijo, el barbijo se va a contaminar, se va a sacar el barbijo, entre que se ponga el barbijo, se ponga otro barbijo, va a eliminar. Existen estudios que están hablando sobre la eliminación posible de coronavirus a través de materia fecal, porque encuentran algunos viriones, algunas partículas virales en el intestino o en materia fecal. Entonces, en el hospital, imagínense una persona que está intubada, está conectada con unos caños que le llevan oxígeno a mayor concentración para tratar de favorecer la oxigenación de la sangre en pulmones que están muy congestionados y muy tapados. Entonces, todos esos tubos, todos esos caños van a estar contaminados por la gente que tiene coronavirus. La camilla, la persona se infecta, se manipula, se toca la cara, se agarra de la sábana, la camilla, la pared, la persona se levanta, va al baño. Entonces, en ese ambiente, en el aire, hay un montón de gotitas contaminadas por el virus. La carga viral en el ambiente es mucho mayor
que en otros lugares, ¿no? Entonces, el ambiente tiene mucho que ver. El médico, el enfermero está mucho tiempo en el hospital, mucho tiempo en el sanatorio, entonces está más expuesto y tiene más riesgo de infectarse que la persona que está en su casa viendo este tipo de videos. Por eso el aislamiento domiciliario es una medida económica y es una medida eficiente para controlar esta enfermedad. Sé que es un problema para la gente que trabaja, para el autónomo que tiene que ganarse el dinero todos los días y que no puede estar en su casa, o que estando en su casa está generando una deuda porque está comiendo de fiado, porque no puede pagar los servicios. Eso es comprensible, pero lo que hay que pensar es que si esa persona se enferma, el costo es mucho mayor. Y si esa persona es padre de familia y se enferma y se muere de coronavirus y su familia queda huérfana, el costo es mucho mayor. Acá, ante esta epidemia de coronavirus, no hay la opción entre ganar o perder. Vamos a pérdida. Es un virus que rompió la economía mundial. Con este virus vamos a pérdida. La cuestión es, ¿con cuál de las medidas perdemos menos? Tenemos que entender eso. Bien, entonces recién les mencioné que es importante considerar los ciclos silvestres. Entonces, esta imagen corresponde a la epidemia de la gripe del año 2009. No sé si yo les conté, pero yo me infecté con el virus de la gripe y, bueno, sobreviví después de estar una semana con más de 41 grados de temperatura. En este mapa marca los países pintados de color rosa donde se determinó la presencia del virus. Y con los globitos se marcan los muertos de este virus. Y el tamaño del globito hace referencia a la cantidad de muertos denunciados. La verdad que estos mapas epidemiológicos tienen defectos. Ese defecto tiene que ver con los errores de notificación. Yo creo que Argentina tiene algunas fallas para notificar casos. Seguramente algún caso habrá muerto de gripe y no fue diagnosticado como tal en algún hospital de algún pueblito del interior del país. Entonces quizás los datos, los casos fueron un poco más elevados de los que aparecen ahí. Pero miro África y miro todos los problemas sanitarios que hay y digo, no hay ni hospital. En algunos lugares de África no hay ni hospital. En algunos lugares se están matando en revoluciones por a ver quién toma el poder. Entonces me llama poderosamente la atención que los circulitos sean tan chiquititos. Los círculos son más grandes, ¿dónde? En Marruecos, son más grandes en Sudáfrica, en Egipto. Son los países que tienen mayor poder sanitario, su sistema sanitario es un poco más fuerte, tienen más hospitales y tienen más capacidad de detección. Entonces, esto nos hace pensar que a veces los mapas epidemiológicos no son el fiel reflejo de la realidad, porque no todos los informantes tienen la información real, sino que a veces hay subnotificación de casos. No importa. Salvando esta situación, yo les quería mostrar. Para el año 2009, evidentemente hubo una pandemia. Esto fue otra pandemia. El virus se diseminó por todo el planeta, todos los países, y generó mortalidad en la gran mayoría de países. O sea, no solamente se diseminó, sino además generó mortalidad. Ahora, ¿por qué esta cuestión de los ciclos silvestres y los reservorios? Independientemente de la gente que podría portar el virus y viajar en avión o en barco y transmitir la enfermedad, tenemos aves migratorias. Entonces, el ambiente natural, los animales silvestres, de los cuales no tenemos manejo, no tenemos acceso a controlar, tienen una gran importancia en la transmisión. Entonces, acá hay rutas de aves migratorias que podrían explicar, por ejemplo, los primeros casos de
de aparición o de diseminación de este virus, ¿no? El virus de la gripe que generó esa epidemia afecta tanto al ser humano como a las aves. No es que un virus solamente afecta a los humanos, afecta tanto a las aves como a los seres humanos. El ser humano se enferma, las aves se infectan, viajan las aves y transmiten la infección de un lugar al otro. Bueno, particularmente la gripe es un virus con una gran capacidad para mutar y para generar variaciones virales, variaciones genéticas que generan nuevas pandemias. Y esta es una noticia relativamente nueva, que en el medio de la pandemia del coronavirus aparece en Tailandia una nueva cepa viral de virus de la gripe aviar. Fíjense cómo está vestida toda la gente que está investigando el caso. ¿Qué hacen? Matan a todas las aves de producción y tienen que destruir de manera biosegura, con proceso de bioseguridad, destruir esos animales para evitar que el virus se disemine, para evitar que el virus que está confinado en un establecimiento de producción aviaria tome contacto con aves silvestres y pueda diseminarse de esta forma. Bien. Vamos a ver otro ejemplo de ciclos silvestres de enfermedades. Y también es otro ejemplo porque nos, digamos, a todos los que hagan trabajo a campo, los expone a esta enfermedad. Y es la enfermedad de la rabia. La rabia tiene dos tipos de reservorios naturales. En el gráfico de arriba se ven murciélagos. En el gráfico de abajo se ven mamíferos. Todos animales silvestres, toda fauna silvestre. Argentina tiene tanto mamíferos como murciélagos infectados con virus rábico, que corresponden a los que se llaman ciclos silvestres. En Argentina es más importante la presencia de murciélagos con algunas cepas de virus rábico. Pero también existe la posibilidad de que los mamíferos silvestres puedan tener estos virus. Entonces, bueno, acá tenemos los textos que les comentan lo que acabo de decir, ¿no? Hay distintas cepas de virus y en cada región circula una cepa viral diferente. Bien, la rabia en las ciudades se ha controlado a través de la aplicación del criterio de Pasteur, de las vacunas, a los animales domésticos, que son los que podrían funcionar como nexo entre fauna infectada y el ámbito doméstico. Es decir, si mi perro y mi gato están vacunados y yo no tomo contacto con ningún animal, yo no me voy a infectar. Yo les tengo que contar que para la cadena epidemiológica de la rabia, la transmisión es exclusivamente de tipo directo. No hay transmisión por el alimento, por el agua, por el aire, no. El virus es muy sensible a las condiciones ambientales, y el virus de la rabia, y solamente se transmite por contacto directo, por la saliva de un animal infectado, e ingresa a través de la piel. Entonces, si a mí me muerde un animal infectado, o yo agarro un animal infectado con mis manos y tomo contacto con la saliva y tengo una lastimadura en mis dedos, por esa lastimadura podría ingresar el virus de la rabia. Entonces, si la estrategia pensada fue, bueno, vacunamos a los perros y a los gatos contra la rabia, y yo no tomo contacto con ningún animal posiblemente infectado, yo estoy libre de contraer la rabia. Bueno, esto nos hace pensar, o yo los invito a pensar, ¿todos ustedes tienen perros y gatos? Aquellos que tengan perros y gatos, ¿tienen la vacuna de la rabia al día? ¿Saben que la vacuna de la rabia tiene una vigencia de un año? Al año se vence la protección. Entonces, si ustedes tienen un perro o un gato que no tiene la vacuna vigente, ese perro y ese gato sale al ambiente, podría tomar contacto con fauna silvestre, infectarse de rabia y llevarle la rabia a ustedes.
Eso a veces las autoridades dicen que, o la ciencia, los investigadores dicen que no es muy corriente, pero yo les voy a mostrar un montón de imágenes, de noticias que han salido en los diarios en nuestra región, ¿no? Encuentran en Bariloche un zorro con rabia. Esta es una noticia que salió hace poco. Y ese zorro con rabia quizás la adquirió de algún murciélago o quizás está circulando en los mamíferos, pero ese zorro con rabia lo vio un grupo de turistas que estaba en un parque nacional, si no me equivoco, en Bariloche, y se acercó, pobre zorrito, tiene hambre. Así que es una alerta importante, ¿no? Y después los murciélagos, la cantidad de veces que se detectan murciélagos infectados con rabia. Los murciélagos que tenemos en Río Negro, tenemos muchas comunidades de murciélagos que están infectados con rabia. Cada vez que se detecta un murciélago en algún techo, en una escuela, se manda a analizar a Buenos Aires y muchas veces ese murciélago tiene rabia. Y lo que se hace es vacunar a los animales domésticos de la zona de influencia de ese murciélago. Pero a veces no es suficiente. Es decir, detectan un murciélago en la manzana histórica de Viedma. Bueno, entonces va el Ministerio de Salud, dice cuatro manzanas alrededor, vamos a vacunar a todos los perros y gatos. Perfecto. Pero los perros callejeros, los gatos que andan en la calle, los perros que andan en la calle, quizás cuando pasó el Ministerio de Salud por esas cuatro manzanas, no encontraron a esos perros, no los vacunaron y hay animales expuestos. Y por otro lado, si hay un murciélago con rabia, eso quiere decir que hay una comunidad de murciélagos con rabia. Se detectó un día un murciélago en la manzana histórica. Bien, pero hay una comunidad de murciélagos. 2 meses después, un murciélago de esa comunidad se va al taparroyo de un edificio que están construyendo sobre la costanera y no nos enteramos de nada, no nos enteramos de esa situación. Entonces, la persona que vive más allá de esas cuatro manzanas quizás no tiene vacunados sus animales y no está alertado de la situación. Entonces nosotros que tenemos un acercamiento a la epidemiología, tenemos que pensar que si la comunidad de murciélagos está infectada, constantemente tenemos que tener a nuestros perros y nuestros gatos con la vacuna de la rabia al día, porque en cualquier caso, en cualquier momento puede pasar que el virus pase del murciélago a nuestros animales domésticos y de ahí a la gente. Yo conozco un caso que pasó esto en Capital Federal. Un gato que tenía problemas para deglutir y fue a la consulta, el gato estaba medio agresivo, el gato rasguñó y mordió al veterinario de turno, a los dueños, estaba en una clínica de guardia. Rotó varios personales, después lo atendió, el gato quedó internado, viene otro veterinario, atiende el gato lo muerde y se pensaba que tenía un hueso atravesado, un problema de deglución, hasta que entre todas esas guardias de rotación cae un veterinario que tenía formación en enfermedades infecciosas y le dice a la gente, ¿este gato tiene vacuna de rabia? No. Bueno, hacen estudios y el gato evidentemente tenía rabia. La rabia es incurable una vez detectada la enfermedad, así que ese gato hubo que sacrificarlo. Al matarlo, la palabra correcta es eutanasiarlo. Al eutanasiar el animal, se manda la cabeza a analizar y se confirma que tenía rabia. Entonces, toda la gente que tomó contacto con el gato tuvo que ser expuesta a una serie de vacunas de inmunización, de hiperinmunización, para que su sistema inmune frene al virus en caso en que el virus haya ingresado a su cuerpo antes de que el virus llegue a la cabeza, porque una vez que el virus de la rabia que ingresa al cuerpo llega a la cabeza, se declara la enfermedad y es incurable. Así que ¿cuánto de todo esto se podría haber evitado si ese gato hubiese estado vacunado con la rabia? Bueno, todo esto lo comento porque ustedes van a trabajar a campo. Probablemente van a tener contacto con murciélagos de ambientes silvestres y esos murciélagos podrían llegar a tener alguna infección, cuando están infectados por virus de la rabia, entonces no los tienen que tocar directamente con las manos, tienen que usar algún otro recurso para no tocarlos, habría que agarrarlos, habría que mandar al Ministerio de Salud
analizarlos, ellos los mandan a Buenos Aires porque en Viedma todavía no hay un laboratorio que haga esos análisis. Y para prevenir esto, los animales domésticos tienen que tener la vacuna. Entonces, fíjense cómo los ambientes silvestres y los ciclos silvestres de la enfermedad son una amenaza constante. En este caso, la presencia de murciélagos o de mamíferos infectados con el virus de la rabia constantemente están manteniendo el virus de la rabia dando vueltas por ahí, de manera que si nosotros no tenemos a nuestros animales infectados o tomamos contacto de manera no cuidadosa con algún posible animal infectado, con alguna fuente de infección, nos podemos infectar. A los ciclos silvestres hay que tenerlos muy, muy, muy en cuenta. Bueno, esto es un gráfico para mostrar lo que hablamos hace un ratito sobre las gotas de fluje, y cómo las más pequeñas se volatilizan y las más grandes caen y contaminan superficies que se denominan fomites, ¿no? Esas superficies contaminadas, puede ser una mesa, puede ser un vaso, una tabla, el picaporte de una puerta, etc. Una imagen de la dispersión a través de un estornudo de estas gotitas. Bueno, hablamos sobre los fomites. Entonces acá hay un ejercicio como un juego de palabras, para que ustedes hagan el ejercicio de identificar la mayor cantidad de fomites posibles. La idea es que con cada una de las letras ustedes identifiquen fomites. Yo elegí la M, ustedes van a tener que hacer esto con todas las letras. Con la letra M yo identifiqué el mate, identifiqué una moneda, identifiqué la manija de una puerta, el manubrio de una bicicleta y podría seguir. Bueno, ustedes tendrían que identificar fomites que empiecen con la letra F, con la letra O, con la letra I, con la letra T, porque todos esos fomites van a constituir posibles vías de transmisión, posibles vías de infección en las que ustedes tomen contacto con el virus del coronavirus actual, de la pandemia, que alguien contaminó ese objeto, transformándolo en un fomite de riesgo, y ustedes identificándolo cada vez que lo toquen, van a lavarse las manos o van a desinfectarse para neutralizar la posible presencia de ese virus. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen como ejercicio pensar fomites con cada una de las letras y escribirlo y después me lo van a enviar. Bueno, ahora que terminamos el tema de epidemiología, vamos a aplicar todo lo que vimos a la bioseguridad. Entonces tenemos que pensar qué es la bioseguridad, ¿no? La palabra bioseguridad surgió originalmente como respuesta a los accidentes de salud que ocurrían en el que el personal se infectaba con microorganismos infecciosos. Esto ocurre mucho en los laboratorios y ocurre mucho en el personal de salud. Entonces, originalmente se aplicó la bioseguridad a esos ámbitos. Hoy se extrapola la bioseguridad a otros ámbitos, por ejemplo, la producción agropecuaria, que es altamente intensiva, se aplican medidas de bioseguridad para evitar la transmisión de un patógeno desde un establecimiento productor al otro. Pero básicamente la bioseguridad es una actitud, es una forma de vida. Tenemos que estar constantemente, es como estar chipeado para pensar en a qué riesgo me expongo, a qué agente infeccioso me expongo, cómo se transmite ese agente infeccioso y en función de eso, qué medidas de contención yo tengo que poner para evitar infectarme con ese agente infeccioso. Hay una palabra del vocabulario específico de la bioseguridad que son las medidas de contención. Las medidas de contención van a ser las barreras. Se entiende como medida de contención primaria a la protección del operario, de la persona, y como medida de contención secundaria a la protección del ambiente. La bioseguridad propone medidas de contención primarias y medidas de contención secundarias, ambas. Para poder elegirlas,
Lo primero que tengo que hacer yo es responder la pregunta, ¿a qué riesgo me estoy enfrentando? ¿A qué riesgo me estoy enfrentando? Entonces tengo que saber qué microorganismo puede estar presente en el ámbito en que me estoy manejando, conocer, estudiar su cadena epidemiológica y en función de eso determinar cuáles son las medidas de contención primarias y secundarias más adecuadas. O sea, es bastante difícil, requiere bastante estudio y por eso yo les decía al principio de estos videos de epidemiología y bioseguridad, se hace sumamente difícil, es imposible abarcar estos temas en unas clases de 2 o 3 horas, pero por lo menos lo que quiero, lo que pretendo es alertarlos, despertar el interés y que a partir de ahí ustedes comiencen a tener la actitud de bioseguridad. Y si no conocen sobre algo, no meter mano y si no, antes ponerse a estudiar. Conozco el caso de un alumno del año pasado que investigando situaciones de ecológicas de jabalí en una línea de investigación en esta misma universidad, manipulaba muestras de materia fecal de jabalí buscando semillas para ver qué plantas son las que comían los jabalíes y qué desequilibrio ecológico podrían producir, sin tener la formación y sin tener la alerta de sus directores, sobre todo la zoonosis que se podía a las que estaba expuesto al manipular esa muestra de materia fecal. A manipular la muestra de materia fecal como si fuesen plantas a campo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes cada vez que manipulen algo, piensen con respecto a la zoonosis, si manipulan algo que pueda tener riesgo de zoonosis, piensen, bueno, esto puede tener riesgo, investiguen, esto puede tener algún patógeno. Sí, la información, imaginen, googlean, averiguan, sí, puede tener X patógeno. Bueno, entonces tengo que estudiar cómo se transmite ese patógeno y en función de cómo se transmite, qué medidas de contención tengo que aplicar. Eso para la protección de la salud personal. Para aquellos que puedan trabajar en un establecimiento de producción agropecuario, la misma pregunta. Voy a, por ejemplo, lo vamos a ver al final, pero voy a comprar balanceado para un establecimiento de producción de intensivo de cerdos. Bueno, ¿el balanceado de dónde viene? ¿Tengo antecedentes de que ese balanceado le hace análisis? Viene con certificado de análisis. ¿Ese balanceo puede traer algún patógeno? ¿Qué patógeno puede traer? ¿O le doy granos? Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Pueden traer algún patógeno? ¿Tiene certificado? Sí, puede venir con este patógeno y no tengo certificado de análisis de ese patógeno. Bueno, entonces no compro eso. Eso sería, por ejemplo, aplicar bioseguridad a un establecimiento de producción agropecuaria. Vamos a continuar con esto que les decía. Lo primero que tenemos que hacer es pensar a qué nos exponemos. Entonces, ya se sabe, porque hay un montón de gente que viene estudiando esto a nivel mundial desde hace mucho tiempo, que algunas actividades laborales nos exponen a algunos patógenos o a unas enfermedades específicas. Yo, por ejemplo, soy veterinario y si busco en esta lista de acá, donde dice busco actividad laboral y bueno, ahí dice agricultura y ganadería. Ahí entro como veterinario, ahí entran los agrónomos. Bueno, hay zoonosis, hay tétanos, hay parásitos, hay brucelosis. Tétano. Aparece tétano. Bueno, es un factor de riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque las esporas de tétano están en el suelo y porque estamos expuestos en el trabajo a pincharnos, a clavarnos algo. Entonces, si ya sé que mi actividad me expone a un riesgo, yo tengo que conocer cómo se transmite. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de ingreso por herida. ¿Yo puedo evitar 100% la posibilidad de tener una herida? No, a veces puedo tener un accidente. Lo que pasa es que puedo evitar que ese accidente se transforme en enfermedad si me doy la vacuna. Listo, ya está.
Entonces me inmunizo, voy a la farmacia, me doy la vacuna de tétano y listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto. Estudiar para cada caso a qué enfermedad estoy expuesto. Para cada caso, a qué enfermedad estoy expuesto. Para cada caso laboral, a qué enfermedad estoy expuesto. Si me dedico a... Bueno, acá tengo, fíjense, da para... Ojalá que no, pero bueno, tenemos prostitución. Bueno, es una actividad laboral. Hay enfermedades específicas y hay medidas de contención. Pero tenemos las distintas actividades expone a distintos tipos de riesgo, ¿no? Si ustedes van a trabajar en el ambiente y van a trabajar en control de planta tratamiento cloacal, bueno, planta tratamiento cloacal, hay materia fecal. ¿Qué enfermedades se transmiten por materia fecal? Una va a tener una lista. Y bueno, ¿cómo se transmiten esas enfermedades? ¿Por cómo pueden ingresar? Bueno, ¿cuáles son las puertas de entrada? ¿Cuáles son las vías de contención, las herramientas de contención que yo puedo aplicar en ese trabajo acá? Entonces, lo primero que tengo que hacer es estudiar a qué me estoy exponiendo. Vamos a ver en nuestro caso, que trabajamos con zoonosis y nosotros trabajamos con fauna silvestre. Tomamos muestras de animales atropellados, entonces... Por ejemplo, estudiamos liebres, vizcachas atropelladas. Tomamos muestras y analizamos de esas muestras si tienen alguna enfermedad que puedan pasar al hombre, de manera directa o de manera indirecta. Lo primero que yo tengo que hacer es hacer una búsqueda bibliográfica de qué enfermedades zoonóticas puede transmitir una liebre y una vizcacha. ¿De qué puede estar infectada una liebre y una vizcacha? Entonces, cuando yo le hago la necropsia y tomo las muestras, si yo sé que tiene enfermedades que se transmiten por el aire, tengo que tener una máscara, tengo que proteger mis ojos. Si yo sé que no tiene enfermedades que se transmiten por el aire, puedo evitar la máscara de los ojos. Si yo sé que tiene enfermedades que se pueden transmitir por la piel, voy a tener que tener cuidado y guantes. Si yo sé que tiene enfermedades que el animal puede contaminar el ambiente y un animal puede venir después y contaminarse de los restos de esa muestra, bueno, tengo que deshacerme del cadáver de manera biosegura. No lo puedo dejar por ahí. Bien. Entonces, esto como reflexión de que antes de pensar en las medidas de bioseguridad, lo primero que tengo que hacer es un análisis de riesgo, es decir, cuáles son los riesgos a los cuales me expongo, cuáles son los microorganismos infecciosos a los cuales me expongo, y una vez que sé cuáles son los microorganismos a los cuales me expongo, voy a decidir cuáles son las medidas de bioseguridad. Esto lo aplico a una producción agropecuaria, imagínense un ingeniero agrónomo que asesora un establecimiento de productor, a un tambo. Entonces ese productor de tambo dice: che, quiero aumentar el nivel de vacas, quiero comprar vacas. Bueno, entonces yo tengo que pensar qué enfermedades puede traerme una vaca nueva que la incorpora a mi plantel. ¿Qué enfermedades puede traer? Puede traer brucelosis, puede traer tuberculosis, puede traer bueno. Entonces yo tengo que hacer un análisis de todas esas enfermedades. Y una vez que me dé negativo a todas esas enfermedades, recién ahí compro la vaca y no la mezclo con el plantel. La pongo en cuarentena, la pongo en algo que se llama lazareto y la dejo el periodo de incubación que dura la enfermedad. Y le vuelvo a hacer unos análisis. Y una vez que me da negativo, recién ahí la mezclo a la vaca con el resto del plantel de vacas. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis de... ¿Qué enfermedades puede tener esa vaca? ¿Qué riesgo puede tener? Me dedico al vivero, a la producción de frutales. Y bueno, voy a comprar, voy a aumentar 2 hectáreas los olivos que tengo. Bueno, si compro olivos, los olivos pueden tener pueden estar enfermos, pueden tener alguna peste.
¿Y eso me lo puede transmitir al resto de los olivos que yo tengo a través de algún vector o algo? Bueno, si existe esa posibilidad, entonces tengo que comprar esas plantas en algún vivero que me asegure que esas plantas no tengan esa enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, primero lo que tengo que hacer es un análisis de riesgo. Y a tal punto el personal está expuesto a estas enfermedades que hay una ley laboral, una ley de riesgo de laborales que incluye el listado de enfermedades provisionales, enfermedades previstas para cada rubro de actividad profesional. Como veterinario, yo estoy expuesto a un montón de enfermedades que se dan en forma estadísticamente mucho más frecuente en veterinarios que en otras actividades profesionales. Bueno, dentro de la bioseguridad es importante clasificar a los microorganismos según el riesgo biológico. Todos los microorganismos los podemos clasificar según su riesgo biológico, el riesgo desde el punto de vista de la bioseguridad. Existen los microorganismos de grupo 1. Los microorganismos de grupo 1 son los que tienen riesgo individual nulo y riesgo poblacional escaso o nulo. Es decir, no tienen riesgo. Cuando hablamos en la parte de, por eso hoy hablamos en la parte de epidemiología, de patogenicidad, virulencia, contagiosidad, para poder aplicar, para poder entender estos conceptos de bioseguridad. Entonces, un microorganismo de grupo de riesgo 1 es un microorganismo que no es patógeno, pertenece a un taxón que es incapaz de generar enfermedad. Obviamente es avirulento y no tiene riesgo de generar enfermedad. Un ejemplo de este tipo de microorganismo es la levadura de cerveza. Saccharomyces cerevisiae es un microorganismo, es un hongo unicelular, es un microorganismo. Se vende en el supermercado. Uno puede ir al supermercado, se compra un cubito de levadura de cerveza o un sobre de levadura de cerveza deshidratada para hacer pan, para hacer pizza. Y no hay ningún riesgo biológico. No me tengo que poner máscara, guantes. Cuando hago la masa de la pizza, agarro el microorganismo con mis manos y no me hace nada. Riesgo individual es el riesgo de la persona que opera, que trabaja, que toma contacto con el microorganismo. El riesgo poblacional es qué pasa si ese microorganismo se escapa de mi ámbito de contacto y va al ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a mí se me cae un pedacito de levadura de cerveza en el ambiente? No pasa nada, no pasa nada. Es un microorganismo que no tiene riesgo. Entonces, los microorganismos de riesgo 1 son aquellos que no tienen riesgo ni para el operario ni para el ambiente. Para la bioseguridad, los microorganismos de riesgo 2 son los que para el ambiente no tienen riesgo, pero para el operario tienen cierto riesgo. Tienen riesgo de generar enfermedad. Pero esa enfermedad no es grave o esa enfermedad tiene tratamiento médico o esa enfermedad, existe la posibilidad de que exista profilaxis, una vacuna. Son ejemplos de estos microorganismos, los microorganismos que generan enfermedades infecciosas en algunos pacientes, pero enfermedades que tienen un nivel de contagiosidad bajo. Por ejemplo, una bacteria que genera diarrea en un paciente, ¿no? Una angina, una bacteria genera una neumonía, la neumonía, una meningitis. Un chico con meningitis va al hospital, le hacen un análisis, encuentran meningitis. Ese chico con meningitis no va a diseminar la meningitis de un día para el otro a todo Viedma o Patagones, porque las bacterias que pueden llegar a generar meningitis requieren una vía de transmisión particular, generalmente se transmiten por contacto directo. Entonces, si ese paciente está aislado, está en el hospital, no va más a la escuela, sus compañeritos de la escuela no se van a ver expuestos. Con medidas de higiene más o menos se controla. Y entonces, la posibilidad a nivel poblacional
de que esa bacteria se escape en el ambiente, no va a generar una pandemia. Y la persona que pueda, el laboratorista que esté trabajando con esa muestra, en el caso que se infecte, existe la posibilidad de que consuma algún antibiótico y controle la infección. Entonces, los microorganismos del grupo de riesgo 2 son los que para la persona expuesta en el trabajo existe cierto riesgo, pero para la población el riesgo es bajo. Los microorganismos del grupo de riesgo 3 son aquellos que para el operario el riesgo es elevado, o sea, no es moderado, es elevado, y para la población el riesgo es moderado, ya empieza a haber riesgo poblacional. Estos son microorganismos que pueden generar enfermedades graves en la persona expuesta, enfermedades graves para las cuales quizás los tratamientos son complicados, quizás no existe una cura completa de la enfermedad, sino que la infección genera recidivas. Y el riesgo poblacional es moderado, es decir, el microorganismo se puede escapar al ambiente y puede transmitirse a algunos de los hospedadores susceptibles. Estas situaciones ya empiezan a exigir que además de las medidas de protección personal, tengamos que poner barreras de contención secundaria para evitar que el microorganismo contamine el ambiente. Y los microorganismos del grupo de riesgo 4 son los más graves de todos. El riesgo individual es grave y el riesgo poblacional es grave. Son microorganismos que generan enfermedad para la cual no hay cura, son muy patógenos, son patógenos, son muy virulentos, muy contagiosos y son muy infectivos. Además de todo esto, que esto implica que el microorganismo se disemina rápidamente y fácilmente entre un hospedador y el otro, el hospedador, no existe tratamiento médico ni vacuna. El caso más claro para entender esto es el caso del ébola. Y si ese microorganismo se disemina al ambiente, genera un problema grave en el ambiente. ¿Por qué genera un problema grave en el ambiente? Porque infecta a reservorios o a vectores que van a diseminar, van a favorecer la diseminación de la enfermedad. En algún punto, podríamos ubicar al virus, al coronavirus, en un grupo 4, porque es un virus nuevo, el cual todavía no conocemos todos los efectos que genera en la persona infectada. Hasta ahora lo que sabemos es que genera una neumonía, genera una infección respiratoria alta con angina. Los casos graves generan neumonía. Alguna gente con neumonía se muere y otra no. Y otra gente mantiene una infección asintomática. Pero eso es lo que genera los primeros meses. No sabemos si esa infección al año puede volver, al año genera un efecto residual. No lo sabemos porque el virus tiene meses. Este virus generó la pandemia en diciembre de 2019 en China. Así que como no conocemos demasiado sobre este virus, si un laboratorio quiere trabajar, investigar sobre este virus para generar una vacuna, debería ser un laboratorio de máxima seguridad, porque no se sabe los efectos que podría tener este virus. Entonces está claro que para la bioseguridad los microorganismos se clasifican en 4 grupos. Esto es importante. Es importante entenderlo. Entonces, visto en este modelo de cuadrito, ustedes van a tener un ejercicio. Hay una lista de microorganismos. Ustedes tienen acá abajo una lista de microorganismos, lactobacilos, virus Junín, virus ébola. Y tienen grupo de riesgo, 1, 2, 3, 4. Ustedes tendrían que decidir cada uno de los microorganismos de la lista de abajo en qué casillero de acá colocado. Lactobacillus casei, tienen que entrar en internet, buscan Lactobacillus casei. ¿Cuál es? Lactobacillus casei es la bacteria que se usa para hacer yogur. Bien. Yogur tiene riesgo para alto para el operario, tiene riesgo para el ambiente, no, riesgo bajo para el operario o nulo para el operario y riesgo nulo para el ambiente.
Bueno, entonces lo pongo en el casillero 1, grupo de riesgo 1. Lo mismo tienen que hacer con el resto de los microorganismos que están ahí en esa lista. Es un ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación de la bioseguridad a laboratorios. Lamentablemente en este año 2020 con la pandemia no vamos a tener práctica de laboratorio, pero mañana ustedes, digo, cuando me refiero a mañana, me refiero a cuando esta pandemia termine, podrán visitar el laboratorio de microbiología o podrán realizar prácticas de laboratorio de otro tipo. Y tienen que conocer qué medidas de bioseguridad son necesarias aplicar. Y el único lugar donde van a ver las medidas de bioseguridad es en esta materia, es en microbiología. Entonces, yo me siento obligado a explicarlas, aunque en este curso de este año quizás no las veamos, ¿no? Como había mencionado en un momento, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de riesgo. Es decir, voy a trabajar en un laboratorio. Bien. ¿Qué medidas de bioseguridad tengo que tomar? Si me surge esa pregunta, me tengo que contar con una pregunta, con una nueva pregunta. Decir, bueno, antes de decidir las medidas de bioseguridad, ¿a qué riesgo me voy a exponer? Esa es la pregunta. Entonces, imaginemos que vamos a trabajar con muestras de. Hoy como trabajamos hace un tiempito atrás con Marina Winter en el análisis de ciclos de enfermedades en roedores silvestres. Vamos a tomar muestras de animales silvestres para ver si tienen triquinela y para ver si tienen, triquinela es un parásito que se transmite por vía oral. Y para ver si tienen otros microorganismos. Bien. Triquinela se transmite de manera oral, por consumo de carne mal cocida. El caso emblemático es la carne porcina, la carne de cerdo, ¿eh? O la carne de jabalí. Bien. Yo voy a tomar muestras de roedores para ver si los roedores silvestres son reservorios de triquinela para el jabalí. ¿La triquinela cómo se transmite? Por vía oral. Hago un análisis de riesgo, ¿no? ¿Yo me voy a comer el roedor de manera cruda? No. ¿Entonces tengo riesgo de triquinela? No. Voy a poner las jaulas, los voy a atrapar, los vamos a sacrificar, vamos a, to a tomar las muestras de músculo, las vamos a llevar al laboratorio y las vamos a procesar. Yo estoy buscando triquinela. Triquinela se transmite por vía oral. Yo no me voy a comer el roedor crudo, entonces no tengo riesgo de triquinela. ¿Eso quiere decir que no tengo que aplicar medidas de bioseguridad porque no tengo riesgo? No. Eso quiere decir que si voy a buscar triquinela, con que yo no ingiera cosas durante el trabajo, no voy a tener riesgo de infectarme de triquinela. Pero ese roedor puede tener un montón de otras cosas. Entonces yo tengo que buscar qué enfermedades puede transmitir un roedor silvestre. Aunque yo no analice esas enfermedades, aunque yo busque solamente triquinela o solamente parásitos, ese roedor silvestre puede tener, por ejemplo, el virus de la fiebre hemorrágica argentina, que es el virus Junín, o puede tener, por ejemplo, hantavirus. Entonces yo tengo que ver, el hantavirus. ¿Cómo es la cadena epidemiológica del hantavirus? Tiene vía de transmisión indirecta a través del aire. Ah, ok. Entonces me tengo que poner una máscara. Tengo que tener un barbijo de seguridad y una máscara. Y tengo que tener un mameluco de bioseguridad. Y tengo que tener guantes. Y tengo que tener un montón de cobertura de bioseguridad por si esos vapores, ¿no? Esos aerosoles que puede eliminar un roedor que está en una jaula estresado y que puede orinar cuando yo lo saco de la jaula, me expongo. A aerosoles que pueden tener hantavirus. Entonces tengo que extremar las medidas de bioseguridad, aunque yo esté estudiando triquinela. ¿Se entiende? Entonces tengo que, para determinar en un laboratorio o en un trabajo
¿Qué medidas de bioseguridad tengo que elegir? Tengo que pensar. ¿A qué microorganismo me voy a exponer? Y dentro de ese microorganismo, bueno, primero tengo que esos microorganismos clasificarlos en grupo de riesgo. El hantavirus es un virus que pertenece a un grupo de riesgo 3 o 4. Es patógeno, es de riesgo para el operario y de mediano riesgo ambiental. Si se escapa al ambiente, podría contagiar algún roedor y mantener aunque en realidad en el ambiente no se diseminaría tan rápido, porque necesitaría encontrar justo un roedor susceptible. El virus del Hanta está un par de días en el ambiente, no está 2 meses vivo en el ambiente. No, vivo no sería la palabra. Infectante. El virus no está infectante en el ambiente 2 o 3 meses. Está un par de días nada más. Entonces, si se me elimina el virus al ambiente y justo no encuentro un roedor, bueno, no se disemina la enfermedad. Entonces, ambientalmente no es tan alto, pero para el operario sí es alto. Entonces, un microorganismo de grupo 3. Entonces clasifico al el microorganismo en grupo de riesgo. Veo si es zoonótico y qué tipo de patogenicidad tiene. ¿Es virulento? Sí, el virus de Hanta es virulento. ¿Es contagioso? Sí. ¿Cómo se transmite? Y tiene una transmisión de forma indirecta y directa. Entonces yo tomo. Yo puedo. Lo más riesgoso es la transmisión indirecta. Yo respirando puedo llevar esas pequeñas gotitas a mi aparato respiratorio y a partir de ahí el virus infectarme. ¿Es infectivo? Sí, la dosis infectiva no es muy alta. ¿Hay tratamiento médico disponible? No, no hay ningún tratamiento que mate al virus del Hanta una vez que el virus está en mi cuerpo. El único tratamiento que hay es el tratamiento de sostén para tratar de mantenerme vivo hasta que el virus haga su ciclo. Si yo sobreviví al ciclo del virus, es bárbaro. Si yo no sobreviví al ciclo del virus, me muero. No hay una medicación que mate al virus. ¿Hay vacunas? No, no hay vacunas. Yo no me puedo dar una vacuna previa para después ir a trabajar protegido. Yo voy a trabajar desprotegido porque no tengo vacuna. Entonces, este análisis previo me alerta sobre qué medidas. Yo tengo que primero hacer este análisis para después decidir qué medidas de bioseguridad. Para los laboratorios se hace lo mismo. Si yo voy a trabajar en un laboratorio y voy a procesar, en vez de trabajar a campo para tomar la muestra de roedor, trabajo en un laboratorio y analizo en un laboratorio, hago análisis de laboratorio de triquinelosis y me traen un roedor para hacer un análisis de triquinelosis. Entonces, yo tengo que decir, bueno, este roedor me piden análisis de triquinelosis, pero este roedor, ¿qué otras cosas puede tener? Entonces hago toda esta lista de análisis de nuevo. ¿Puedo tener hantavirus? Sí, puede tener hantavirus. O no, veo qué especie de roedor es, pero bueno, si es un roedor silvestre, puede tener hantavirus. Bien, si puede tener hantavirus, hago todo este listado, yo tengo que tener unas medidas de contención determinadas que vamos a ver dentro de un rato, y si no las tengo, no puedo aceptar esa muestra. No la puedo procesar. Aunque mi análisis sea solamente de triquinelosis y la triquinela ingrese solamente si yo me como el tejido muscular insuficientemente cocido, y yo no me voy a comer el tejido muscular del roedor, aunque solamente le voy a hacer análisis de triquinelosis, ese roedor puede ser una fuente de infección potencial de otros patógenos. Si eso realmente ocurre, yo tengo que pensar que ese roedor tiene lo peor de lo que podría tener, aunque no tenga la certeza que lo tiene, pero yo tengo que pensar que potencialmente lo tiene y tengo que contar con las medidas de contención adecuadas para lo peor que puede tener ese roedor. Entonces los laboratorios de bioseguridad también se clasifican, igual que los microorganismos, se clasifican en niveles de bioseguridad. Hay laboratorios de nivel 1, laboratorios de nivel 2, los pueden ver acá. Laboratorios de nivel 1, laboratorios de nivel 2, laboratorios de nivel 3
y laboratorios de nivel 4. En los laboratorios de nivel 1 se trabaja con microorganismos de grupo de riesgo de nivel 1. En los laboratorios de nivel 2 se puede trabajar con los de 1 y con los microorganismos de riesgo 2. En los laboratorios de nivel 3 de bioseguridad se trabaja con los microorganismos de riesgo del grupo 3 y también se puede trabajar con los de 2 y con los de 1. Y en los de 4 se trabaja con los microorganismos de riesgo del grupo 4. Entonces este cuadro, esta tabla, nos muestra los niveles de bioseguridad de laboratorio, el tipo de microorganismo que está habilitado para trabajar y algunas características edilicias y algunas prácticas generales que tienen que cumplirse en ese laboratorio para hacer el trabajo bioseguro. Y de eso vamos a hablar ahora en un ratito. En los laboratorios de bioseguridad tipo 1, dijimos que trabajamos con microorganismos de riesgo 1. Y los microorganismos de riesgo 1 eran los que tenían ningún riesgo para el operario y ningún riesgo para el ambiente. Entonces son los laboratorios tipo escuela. Ahí se ve una imagen hace un par de años atrás, yo era un poquito más joven. Y se ven alumnos de la Universidad de Río Negro, en ese momento trabajaban en el laboratorio de la FUNVAPA. El laboratorio de la FUNVAPA era un laboratorio de nivel 2, tenía medidas de bioseguridad, teníamos una cabina de bioseguridad y teníamos condiciones para trabajar con microorganismos de tipo 2. Pero los alumnos estaban habilitados solamente para trabajar con microorganismos de nivel 1. Entonces, el laboratorio escuela, el laboratorio de la universidad, los laboratorios 1, 2, 3 y 4 son laboratorios de nivel 1. ¿Por qué? Porque trabajan alumnos y los alumnos no tienen un nivel de capacitación en bioseguridad como para hacer un trabajo seguro con microorganismos que puedan enfermar. Entonces, en los laboratorios de tipo 1 trabajamos con muestras que no tengan riesgo. Y las medidas de bioseguridad principales que tenemos es el mechero Bunsen. El mechero Bunsen es un mechero que genera una llama y en esa llama, esa llama genera una zona de esterilidad de un radio de 20 centímetros, o sí, un diámetro de 30 centímetros o menos, en la cual podemos abrir las placas de Petri sin que se nos contaminen, podemos esterilizar el instrumental que vamos a usar para manipular a los microorganismos. Y después hay metodología de trabajo en condiciones de esterilidad propia de los laboratorios de microbiología, pero siempre trabajando con microorganismos de riesgo nulo para el operario y nulo para el ambiente. Acá hay una explicación de cómo sería el trabajo al abrigo de la llama, lo que llamamos al abrigo de la llama. La zona donde está cercana al mechero Bunsen, el calor genera esterilidad y podemos abrir una placa, abrir un tubo sin riesgo que se nos contamine. Bueno, acá hay una lista de medidas de bioseguridad de un laboratorio tipo 1, normas de bioseguridad, que no vamos a hacer uso de tiempo para leerlas, pero son de sentido común. Y cualquier duda que ustedes tengan, se pueden comunicar conmigo y me las pueden consultar. Lo que les puedo comentar es que el mayor número de accidentes en los laboratorios que trabajan con microorganismos se debe al mal uso de la centrífuga. En la centrífuga colocamos tubos con muestras biológicas. Esa centrífuga, muchas veces los tubos no los colocamos con tapa. Esas centrífugas a veces las abrimos antes de que dejen de circular. Y muchas veces, si el tubo está circulando sin tapa, cuando empieza a circular puede generar aerosoles durante el arranque, durante el frenado. Y cuando abrimos la tapa podemos respirar esos aerosoles. O la tapa
puede estar contaminada por fomites, pequeñas gotitas que salpicaron esos tubos. Hace unos cuantos años se vienen usando tubos descartables de plástico, pero cuando se usaban los tubos de vidrio de manera rutinaria, esos tubos se podían romper cuando la centrífuga se utiliza sin balancear. Cuando uno utiliza una centrífuga, tiene que colocar un tubo de un lado y otro tubo que pese lo mismo, exactamente lo mismo, en el lado diametralmente opuesto. Si no, la centrífuga funciona desbalanceada, genera vibraciones y eso puede romper el tubo. A veces los tubos de plástico también se pueden romper. Entonces, el mal uso de la centrífuga está asociado a los accidentes en los laboratorios y a las infecciones en el personal de laboratorio. Bueno, hay un montón de normas de bioseguridad que ustedes deberían cumplir cuando trabajan en un laboratorio de bioseguridad de tipo 1, con microorganismos. Los laboratorios de tipo 2, de bioseguridad tipo 2, están habilitados para trabajar con microorganismos con riesgo para el operario, moderado riesgo para el operario y bajo riesgo para el ambiente. Los laboratorios de tipo 2 son los típicos laboratorios de los hospitales o los laboratorios de diagnóstico de análisis. Una persona tiene una angina, una persona tiene una diarrea, una persona tiene fiebre, una persona tiene una infección urinaria o se sospecha una infección urinaria, toman la muestra de orina para hacer un cultivo. Se toma una muestra de un hisopado de garganta para hacer un cultivo. Hay una conjuntivitis y se ponen las gotitas y no pueden controlar, toman una muestra para hacer un cultivo. O como comenté, una persona con neumonía, una persona con meningitis, tomar una muestra para hacer un cultivo. El cultivo es para ver qué bacteria genera esa enfermedad y para estudiar qué antibiótico es el más efectivo para ese caso. Entonces el operario que toma contacto con esa bacteria que enfermó a una persona, si tiene un accidente se puede enfermar esa persona también. Entonces esos laboratorios de nivel 2 tienen que trabajar con una cabina de bioseguridad apta para este trabajo, ¿no? Y acá está el gráfico de esta cabina de bioseguridad. Esta cabina es un gabinete en el cual con esta flecha acá accedemos, acá ponemos las manos y tiene un motor arriba que genera una succión del aire. Entonces, si nosotros abrimos una muestra y se volatiliza el microorganismo, los microorganismos van a ser succionados por este motor, por este conducto, esos microorganismos van a pasar por un filtro de esterilización y van a quedar retenidos en el filtro. Y el aire que sale va a estar estéril, porque los microorganismos quedaron retenidos en este filtro. Entonces yo puedo trabajar seguro metiendo las manos acá. Esta línea implica que tiene un vidrio que me permite ver lo que hay adentro sin el riesgo de infectarme. Entonces lo vemos en la foto de acá abajo. Esta persona está manipulando una muestra. En el caso que haya una volatilización de una generación de aerosoles de microorganismos potencialmente patógenos, no se va a infectar a esta persona con esos aerosoles, porque el microorganismo va a ser succionado y va a ser retenido en este filtro. Básicamente, eso tienen los laboratorios de bioseguridad tipo 2 y medidas de protección personal, guantes. Y acá fíjense que la persona tiene una máscara, como la que estamos viendo ahora con el tema del coronavirus. Por el caso, si hay algún aerosol o alguna gotita, esa persona quede protegida. Así debería ser un laboratorio de un hospital, por ejemplo. Un laboratorio de diagnóstico de enfermedades. Nosotros en el área en el laboratorio de zoonosis estamos en la gestión de la instalación de una cabina de bioseguridad. Pero la cabina de bioseguridad que nosotros tenemos que instalar es de este tipo. Propia de un laboratorio de bioseguridad tipo 3. En los laboratorios de bioseguridad tipo 3 trabajamos con, o sea, el laboratorio de bioseguridad tipo 3 está instalado con medidas de bioseguridad que permite trabajar de manera segura con microorganismos del grupo de riesgo tipo 3. Los microorganismos de riesgo tipo 3 son los que tienen alto riesgo para el operario y moderado riesgo para el personal. Entonces, estos laboratorios
tienen mayor nivel de bioseguridad que el que vimos antes, que el del hospitalario, ¿no? Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, hay acceso prohibido. Y el acceso prohibido no es solamente por un cartel. El cartel no garantiza el acceso prohibido. Tiene que haber una puerta con una llave o con un acceso con una tarjeta magnética. También está el guante y las máscaras, pero ese guante y máscara se utiliza para trabajar en unas cabinas de bioseguridad que tienen mayor nivel de seguridad. Son cabinas propias para laboratorio tipo 3. En estas cabinas de bioseguridad hay un vidrio. Nosotros por acá colocamos la muestra en las manos. Y hay un motor que nos tira de arriba para abajo aire estéril, pero aire que corre en forma de láminas. Láminas. Láminas que captan cualquier partícula que pueda estar flotando y las arrastran. La mesada tiene unos agujeritos, la arrastran a través de esos agujeritos y ese motor las hace vehiculizar y hace que de nuevo el aire pase por ese filtro. Este filtro es mucho más eficiente que el filtro de la cabina de los laboratorios de tipo 2. Y también, como ven en la foto, a la persona le están dando una vacuna. Y esa vacuna le genera una inmunización. En el caso en que exista vacuna, el personal del laboratorio de nivel 3 tiene que estar inmunizado contra el agente con el que va a trabajar. Y también hay otras cuestiones edilicias acá. Si ustedes ven el gráfico del edificio de este laboratorio, acá se ve que la puerta para acceder al laboratorio no es directa, sino que hay como una recepción, hay como un hall de recepción. Hay una doble puerta. Ingreso, cierro esta puerta. Acá tengo una posible ducha de seguridad en el caso en que tenga un accidente para descontaminar. Y acá tengo una segunda puerta. Esto tiene que ver con que los laboratorios de tipo 3 deberían tener acá en el ámbito del laboratorio, desde esta puerta hacia adentro, en este ámbito del laboratorio, debería haber presión de aire negativo. Esto es decir, algún motor que succione el aire y que genere una presión de aire negativo. De manera que si existiese algún accidente y algún derrame de algún microorganismo, ese microorganismo, en lugar de volatilizarse por el aire y escaparse, si hay un motor que genera una succión y una presión de aire negativo, esa partícula va a ser succionada por ese motor y va a ser conducida a un sistema de conducción de aire. La presión de aire negativa lo que hace es asegurar que si hay una partícula infectante suelta por un accidente, en vez de escaparse, tienda a mantenerse confinada, controlada, ¿no? Y esta doble puerta me garantiza mantener esta presión negativa. Esta es lo que se llama zona buffer. La zona buffer de presión. Yo abro esta puerta, cierro esta puerta. Después abro esta otra puerta y cuando abro esta puerta algo de presión se pierde, el motor vuelve a funcionar y vuelve a restablecer la presión negativa. Si yo tuviese una puerta directa al exterior, cada vez que se abre la puerta se perdería mucha presión negativa y existiría la posibilidad de que las partículas infectantes se pudieran escapar. Fíjense qué complejo un laboratorio de nivel 3. Y un laboratorio de nivel 4, que está pensado para microorganismos de tipo 4, son los microorganismos de alto riesgo para el operario, no hay tratamiento, son microorganismos muy virulentos, generan mortalidad y si se escapan al ambiente tienen alto riesgo para el ambiente también. Entonces en estos laboratorios las personas están totalmente aisladas, aunque el laboratorio ya está aislado.
porque tiene esa presión negativa, tiene doble puerta. Aunque existe ese aislamiento, el personal tiene un segundo sistema de seguridad, que es una ropa que lo envuelve completamente, en algunos casos, para poder, lo envuelve completamente como si fuese un astronauta. En algunos casos, el oxígeno le llega por una manguera y en otros casos, el personal tiene una mochila con el oxígeno. Está totalmente aislado para poder trabajar con microorganismos como el virus de ébola. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de esto aplicadas particularmente a la agricultura, ¿no? Para los que estudian ingeniería agronómica, se puede establecer, cuando vimos la cadena epidemiológica para el coronavirus, bueno, también podemos hacer la cadena epidemiológica para las enfermedades de las plantas de importancia agrícola. Por ejemplo, el fusarium en planta de tomate. ¿Cuál es la fuente de infección? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo hace el hongo para ingresar a la planta? ¿Y cómo se perpetúa en el ambiente? Esto es lo que quizás aparece en general como ciclo de la enfermedad. Pero si lo vemos de la epidemiología, deberíamos hablar de cadena epidemiológica y ver, analizarla desde el punto de vista de cómo puedo cortar el ciclo. Y cuando analizamos esto, vemos, bueno, yo puedo usar, digamos, si puedo, cómo puedo ingresar la enfermedad en mi sistema de producción, si yo hago hortalizas, ¿no? Bueno, yo puedo comprar plantines infectados, es una opción. Y otra opción es que yo ya tenga en el suelo, ya tenga una cantidad de esporas de hongo muy alta, de manera que si yo siembro semillas de plantas libres de este hongo, la gran cantidad de esporas que tengo en el suelo infecte mi planta y genere un problema de enfermedad en la producción. En ese caso de corto la cadena epidemiológica haciendo una rotación de producción. Tengo que poner o producir otra cosa que no sea susceptible de este hongo. Entonces, estas esporas en el hongo, al cabo de un par de años, van a disminuir y van a tender a desaparecer. Recién entonces puedo volver a poner una producción de la misma especie, por ejemplo, de tomate, ¿no? Cuando hablamos de la tríada de la enfermedad y decíamos que hay factores del hospedador, del ambiente y del agente infeccioso, bueno, tomando el caso de Fusarium, el resultado entre la salud y la enfermedad de la planta va a depender de factores del hospedador. Esto es su estado de salud, el estrés hídrico, si está bien hidratado o no, si está sometido a shock de temperaturas o no, si tiene disponibilidad de nutrientes o no. Eso nos va a dar la salud del hospedador. El hospedador, ¿cuál sería? La planta, en este caso maíz. Si mi planta de maíz está saludable o está predispuesta a tener infección. Bueno, van a haber factores del agente infeccioso, ¿no? Y ahí nos referimos al hongo, el Fusarium. Hay cepas de Fusarium graminarium que son muy infectivas y cepas de Fusarium graminarium que les cuesta más infectar una planta de maíz. Entonces hay factores que dependen del agente para que la enfermedad se produzca. Y después hay factores del ambiente. El ambiente puede ser el ambiente biológico y el ambiente humano, por ejemplo, el manejo que hacemos como rotación de cultivos. Si no hacemos rotación de cultivo, es un ambiente que cada vez va a estar más cargado de esporas de hongos y esto es una cuestión de riesgo. Bueno, la bioseguridad aplicada a establecimiento de producción intenta aumentar la resistencia de los hospedadores, en el caso de producción agropecuaria, de los hospedadores animales, bovinos, porcinos, etc. Disminuir la exposición. ¿Y cómo disminuyo la exposición y el riesgo? Por ejemplo, desparasitando, por ejemplo, dando vacunas. Entonces, si yo
quiero prevenir la enfermedad diarrea viral bovina y tengo una vacuna de la diarrea viral bovina, bueno, aplico la vacuna de la diarrea viral bovina. Es una medida de bioseguridad. Y después tendría que disminuir la posibilidad de que ingresen enfermedades. ¿Cómo pueden ingresar enfermedades? Pueden ingresar enfermedades con animales que compro, con animales que ingreso a mi establecimiento porque tengo un vecino que se quedó sin pasto y me dice, che, ¿me dejas meter la vaca en tu pasto? Te pago con el 20% de los terneros. Y uno dice, bueno, tengo poca vaca, dale, es un negocio. No, la bioseguridad eso no lo puedo hacer. Porque mi vecino, yo no sé en qué estado sanitario están las vacas de mi vecino, y yo no sé si tienen diarrea viral bovina, si tienen algún herpes bovino, si tienen alguna brucelosis, tuberculosis, alguna enfermedad. Conozco casos de establecimientos que han perdido mucho dinero por ingresar animales, pensando que estaban haciendo un negocio y en realidad lo que ingresaron fueron enfermedades. Bueno, acá hay un gráfico de una granja. Cuando yo era estudiante de veterinaria nos decían que para producir pollos había que elegir un lugar con sombra porque el calor les hacía mal a los pollos. Entonces generalmente estaba muy bien establecer los galpones donde poner los pollos o las gallinas ponedoras de huevo a la sombra de los árboles. Yo estudié más o menos entre los años, la década del 90, 1990, no hace tanto. Tanto, ¿no? Pero sin embargo se decía eso. Y fíjense que en qué poco tiempo ya en esa imagen no hay ningún árbol. ¿Y por qué no hay ningún árbol? Ponen a pensar por qué no hay ningún árbol. Que el árbol, además de dar sombra, ¿qué le da? Le da refugio a las aves silvestres. Y hace un rato hablamos de los ciclos silvestres de enfermedades. Entonces yo tengo aves de producción. Y tengo árboles donde vienen aves migratorias, y esas aves migratorias defecan, orinan. En realidad la eliminación de orina y materia fecal es conjunta, las aves, ¿no? Hacen todo junto. Pero bueno, eliminan, pueden estar eliminando virus, un virus que trajeron de otro país, de otra región, y me pueden estar contaminando mi granja. Entonces, actualmente una granja de pollo no tiene que tener ningún árbol. Tiene que tener alambrado para impedir que fauna silvestre pueda ingresar y que la gente pueda ingresar. En la zona de ingreso hay una zona de desanitización. Solamente ingresa personal autorizado y ese personal autorizado cuando ingresa está sometido a un proceso de esterilización. Los silos donde se pone el alimento balanceado no se cargan con un camión que ingresa al establecimiento y carga. No, 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 no. Los silos están cercanos a la superficie para que el camión que alimenta a los silos de balanceado nunca ingrese al establecimiento. Los carga desde afuera. Porque las ruedas del camión, la suela del zapato del camionero, pueden traer microorganismos que puedan infectar a los animales del establecimiento. Bueno, fíjense. ¿Cómo sería un establecimiento de producción de aves aplicando medidas de bioseguridad? Acá hay también gráficos en los que, en el caso en que se ingrese con un vehículo, hay que desinfectar las ruedas, usar calzado apropiado, es decir, cuando ingreso a un establecimiento de producción de aves, cuando ingreso al galpón donde están las aves, tengo que entrar con calzado nuevo, tengo que. Mi calzado lo dejo en un vestuario, me visto, es como si fuese un quirófano. Me visto con la ropa adecuada, nueva, no infectada, ingreso al galpón, hago las cosas que tengo que hacer, salgo y me vuelvo a poner la ropa corriente. Fíjense que acá hay esto es emblemático también, ¿no? Prohibido animales domésticos. Ustedes van a tener una guía de aplicación de bioseguridad en granjas hecha por el INTA y hay medidas de bioseguridad y hay un ejercicio en el que ustedes tienen que identificar cómo en qué medida se cumplen esas medidas de bioseguridad en los establecimientos que ustedes han visitado en la zona del IDEBI o en que sea propietario de algún campo, de alguna chacra. La idea sería pensar
si se aplican medidas de bioseguridad, cuáles se aplican y si no se aplican, cuáles son las que no se aplican. Bueno, más de lo mismo, fíjense en los países donde circulan virus patógenos, en Oriente y en algunos países de Latinoamérica también se aplican estas medidas de bioseguridad. El personal, el veterinario que asiste a un establecimiento productor puede vehiculizar, su ropa puede funcionar como fomites y puede vehiculizar un patógeno cuando va a otro establecimiento productor. Por lo tanto, al ingresar a un establecimiento de producción intensivo de aves, de huevos, de pollos, de cerdos, al ingresar a un tambo, el personal debería vestirse de manera adecuada, con ropa nueva, con protección para no transmitir la enfermedad a los animales y para no infectarse él. Porque estas aves podrían estar fabricando alguna cepa nueva de virus de la gripe y nosotros al ingresar a ese ambiente donde está muy, muy caldeado de gotitas de respiración de las gallinas que están constantemente respirando y eliminando gotitas al aire, podría ser una fuente de infección para el ser humano. Entonces, para no infectarnos nosotros y para no infectar a las aves, ingresamos en este tipo de establecimiento, nos tenemos que poner una ropa de bioseguridad que al salir nos la debemos quitar y usualmente se trata de ropa descartable para evitar algún tipo de contagio. Reutilizar esta ropa implica procesos de desinfección que si no se hacen eficientemente pueden ser riesgosos. Entonces, lo más corriente es usar ropa descartable. Y bueno, esto resume lo que venimos hablando. Lo que les quería comentar a nivel de producción porcino, la producción porcina está creciendo en los últimos años como consecuencia de la búsqueda de la sustitución de la carne de origen vacuno, la cual demanda más tiempo de producción, por eso es un poquito más ineficiente, y la cual ha aumentado significativamente su valor en el mercado interno. Entonces, para satisfacer las demandas nutricionales de proteínas de origen animal en la población, ha aumentado la oferta de producción porcina y de producción aviar. Cuando yo llegué a Viedma hace 10 años, quería comer carne de cerdo y ninguna carnicería vendía carne de cerdo. Había que hacer magia para conseguir una bondiola o un solomillo de cerdo. Era bastante difícil. Y hoy tenemos un montón de bocas de expendio en Viedma, en Patagones, que venden carne de cerdo. Y un montón de productores, incluso hasta se ha abierto un frigorífico con control regenteado por el IDEBI y por los productores del IDEBI, con apoyo del Ministerio de la provincia, en la zona de San Javier, ¿no? Pero bueno, la producción porcina también puede estar expuesta a problemas de sanidad. Los planteles de porcinos de producción se pueden enfermar con microorganismos que les afecten su salud y con microorganismos que además de afectar su salud puedan ser zoonóticos. Y el origen de esas enfermedades pueden estar en la fauna silvestre. Entonces las medidas de bioseguridad tendrían que tender, entre otras cosas, a aislar a los microorganismos, a aislar a los porcinos de la fauna silvestre que le pudiese transmitir microorganismos infectantes. Muchos de esos son zoonóticos. Y al respecto les quería comentar que en el laboratorio de zoonosis nosotros hemos estudiado algunas enfermedades de los jabalíes. Y hemos hecho el primer reporte de circulación de un virus que se pensaba que la Patagonia era libre de ese virus, es decir, que en la Patagonia no había ese virus, que es el virus de la enfermedad de Ojewski. Y bueno, nosotros hicimos el primer reporte de circulación de este virus, presentamos este trabajo en un congreso, ganamos un premio por este hallazgo. Y hicimos
aplicamos la metodología de quien había estudiado, ¿se acuerdan? De John Snow en Inglaterra, el caso del cólera. Bueno, hicimos un mapa epidemiológico sobre muestras de sangre de jabalíes que nos proveían cazadores. Preguntamos en qué lugar cazaron a los jabalíes. Entonces hicimos el mapa epidemiológico y estudiamos qué zonas de riesgo podía haber o qué situaciones de riesgo podía haber en las zonas que encontramos estos casos positivos. Y bueno, algunos de estos casos positivos están muy cercanos a la chacra experimental que hay en Patagones, donde se hace inseminación artificial de porcinos. Y este virus que nosotros encontramos es un virus que puede tener transmisión de tipo genital. Así que la información que obtuvimos es altamente valiosa y apunta a despertar el interés en los productores, en los ingenieros agrónomos que asesoran establecimientos de producción, despertar el interés sobre la prevención de la transmisión de enfermedades desde la fauna silvestre hacia los animales de producción. Por eso, cuando vimos la cadena epidemiológica, les mostré que los ciclos silvestres, y los ciclos silvestres son fundamentales porque mantienen a los microorganismos circulando, y a veces en la interacción entre ese individuo del ciclo silvestre y del doméstico se produce el pasaje. ¿Qué es lo que ha pasado en esta epidemia de coronavirus? Bueno, para ver otras medidas de control, está el puesto sanitario que tiene SENASA. SENASA tiene una barrera sanitaria con la que garantiza que la Patagonia sea libre de algunas enfermedades que afectan a los animales, como el virus de la fiebre aftosa, y sea libre de algunos problemas sanitarios que afectan a la fruta, como la mosca de los frutos, ¿no? Esta barrera sanitaria permite determinar que la Patagonia sea zona libre. Cualquier organismo que, en una, si la zona es libre del virus de la fiebre aftosa, nosotros decimos que el virus de la fiebre aftosa es exótico en la Patagonia. Es decir, el concepto epidemiológico de exótico se refiere a un microorganismo que en determinado momento está ausente en determinada región. Hay países que son libres de enfermedades y hay regiones que pueden ser libres de enfermedades. Argentina tiene el río Colorado hacia abajo, una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, y en el resto del país se vacuna porque todavía no se tiene la certeza de que o los reservorios silvestres, los animales silvestres, o los países limítrofes no constituyen un riesgo para que haya focos de aftosa. Entonces, del río Colorado para arriba, en nuestro país, no hay casos bovinos de aftosa, pero para que ello ocurra, se está vacunando. Entonces, esto lo quería comentar para cerrar el tema con las definiciones de qué es zona libre. Zona libre es una zona donde un microorganismo no está, y cuando un microorganismo no está en una zona se lo llama exótico. Bueno, recordar que si las medidas de bioseguridad no son adecuadas, colocarse un barbijo mal, colocarse una máscara mal, o usar guantes, pero no, esos guantes que posiblemente puedan estar infectados, no hacer un manejo adecuado, o aplicar medidas de bioseguridad mal, es lo mismo que no aplicarlas. Así que, nada, ojalá que esta información les sea de utilidad para despertar el interés en el cuidado de su salud personal cuando están expuestos a patógenos y el cuidado de la salud ambiental. En el caso en que trabajen en establecimientos agropecuarios, la salud de los planteles de animales, en el caso en que asesoren o generen producción agrícola, la salud de aquellos vegetales que están produciendo para producir alimentos, y la salud ambiental, ¿no? Ojalá que esto les pueda servir en este poco tiempo, los conceptos que hayamos visto hayan estado planteados de manera clara y sean de utilidad. Bueno, nos vemos en el próximo video.